para que no saltara. No retrocede, está por debajo, está por debajo. El tirafondo y esto y estas grapas que se grapa sobre todas las paredes y estas grapas y estas grapas, fíjate con que sujetaba, había una línea que te sujetaba la grapa, o sea el carril la atraviesa, la atraviesa y a presión y con esto se sujetaba el carril. ¿Esto lo has visto tú? Nunca, nunca, no lo he visto nunca. No sé de qué línea exactamente, no, yo creo que por la parte norte porque a mí me lo regaló uno del norte por algún sitio, entonces esto, llevo dos agujeros, la atraviesa. Puede ser mejor de vía estrecha, digo yo. No. ¿Era no, de no. Sí. O sea, vía ancha. Sí. No lo he visto nunca, yo con una cosa con dos osos. Sí. Mi mujer arriba, y entonces hablamos. O sea que nos tienes conectados. Sí, algo con eco. Igual que las estaciones, si funcionaba antes. Una batería aquí y otra que tengo arriba. Una pila de petaca. Aquí y otra arriba. Y el cable. Y ahí se produce la corriente. 250.000 pesetas. Me pidió el tío 300.000. Me pidió 300.000 por los dos. Yo tenía ilusión bárbaro por ellos porque era una de las piezas que me faltaban. Me llamó Víctor de Madrid. Y dice, Juan, he visto en Madrid en el rastro un hombre que conozco yo que tiene dos faroles de cabeza de tren en muy buen estado. Dice, hay que restaurarlo. Dice, ¿cuánto pide? Dice, 300.000 pesetas. 150.000 por cada uno. Digo, hostia, visto, un poco. Joder. Dice, habla con él a ver si. Total, que habló con él y dice, bueno, que venga ya. Yo ya había convencido a mi mujer. Estaba yo estaba dispuesto a soltar los 300.000 pesetas, ¿eh? Me fui para allá y se lo saqué por 125.000 cada uno, 250.000. Y me regaló una guía de 1.800 y pico del norte, muy bonita, que fue lo único que conseguí. Y me rebajaba 50.000 pesetas. Pues bueno, pues desde el rastro de Madrid hasta Atocha, andando con eso. Víctor con uno y yo con otro. Y yo le decía, Víctor, coge un taxi que lo pago yo, que yo venía por esto. A mí que más me da gastarme 30. Es que queda poco, nene. Cuando llegue yo a Atocha con esto. Estaba harto de faroles. Me cago en la madre que los trajo, ¿sabes? Ahora, para apuntar esto a los que me gustaría como que. Eso pesa, ¿no? Que dentro está el dueño que me lo vendió, que lo hizo. He visto una fotografía cuando yo lo estaba comprando. El visto me hizo una fotografía con el dueño de los de eso. Eso pesa. Y lo tengo ahí como estaban los faroles y como están ahora, ¿eh? Ahora, esto es una preciosidad. O, por ejemplo, este telégrafo, este morse, esto es una pieza. Esto es una preciosidad. Por este pagué 250.000 pesetas. Por esta pieza. Por esta pieza pagué yo 250.000 pesetas por ese telégrafo. Pero claro, son piezas que a ver dónde las ves tú, las piezas. No, eso ya no. A ver tú dónde encuentras tú quien tenga quien la suerte ve. La suerte que tuvo también Juan, que uno de estos faroles iba en la locomotora. Estos dos faroles son los que van en la estos son los delanteros, de esa máquina concretamente. Hostia. Fíjate, billetes de cartón. ¿Lo de cartón? Pues yo no tenía esta pieza. Y me enteré que estaba en un pueblo que se llama Algete, entre Madrid y Burgos, sí, la carretera de Burgos, Algete. Y fui y pagué 40.000 pesetas por él. 40.000 pesetas. Y luego me encontré este en Barcelona más barato y siendo más bonito. Sí, más bonito, pero bueno. Con este pagué 22.000 o 23.000. O sea que yo, no creas tú que es que yo no me he gastado dinero, ¿eh? Mucho dinero. Una colección de faroles. Pero una colección de faroles acojonante. Los conté el otro día. Tengo alrededor de 50, no, ¿eh? No los tienes. Hay museos por ahí que no tienen 50 faroles, ¿eh? Como los tengo yo, no, ¿eh? No. Estos faroles son una preciosidad, ¿eh? Yo me quedo. Mira, estos días atrás les presté unas cosas. Han hecho por ahí por la parte de Serón. O sea, de Serón me parece. De Arboleas, Zurgena. Este verano han hecho una pequeña exposición de cosas. ¿Tú lo sabes? Tú sabes que las cosas eran mías, todas, ¿eh? Mira lo que me han regalado, el de oro, chico. El agradecimiento a Juan Jerez Urano por su colaboración en la exposición en el ferrocarril de la Almanzora, agosto de 2014. Mira, Juan,
bárbaro. Mira, esta fotografía me la hice en Almería en un evento que me dieron a José Tomás, el capote de la Virgen del Mar. Y como él no se fotografía con nadie, un amigo mío, este amigo, era amigo de su abuelo. Entonces le dijo, cuando estábamos en el evento, dice, José Tomás, ¿quieres que hacerte una fotografía con un amigo mío y tal? Y accedió. Y entonces la prensa aprovechó para fotografiarlo y salimos en el periódico de toda la Andalucía gracias a la foto esa. Este hombre, a los 23 años, en Purpí, era pastor. A los 23 años. Vino este hombre de Madrid, se lo llevó por circunstancias de criado y a los 31 era abogado con matrícula de honor. Sí, sí, y fue un personaje. Diseñó esta esfera terráquea, la diseñó en el 1910, cuando estaba de gerente en la casa de Matías López, en Madrid. Y vino aquí y se la regaló a los sobrinos, a toda la gente le regaló esferas. Y cuando vino la siguiente vez, vio que estaban pegándole patadas como si fuera un balón. Los niños. Y dijo así, palabras textuales, qué pena. Al final acabará de tiesto para las gallinas. Fíjate que él se lo trajo para que aprendieran, tal, pero estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Y decía así, qué pena, la próxima vez lo veré de tiesto para las gallinas. Correcto.